Bueno, seguimos hablando de los cómo la industria del bootleg o de la piratería mexicana le dio realmente un lugar a todos estos ídolos mexicanos. Hugo Sánchez, El Santo, aquí está Cantinflas, está Blue Demon. Este también es histórico porque es de la primera generación de los luchadores de plástico, de las primeras generaciones. Ni siquiera tiene nada que ver con esto, que ya son las generaciones más recientes. Y realmente cómo la industria pirata le dio lugar a Cantinflas, le dio lugar a Cepillín, le dio lugar a Chabelo, le dio lugar a Noah, a Héctor Suárez, le dio lugar a Luis de Alba, a todos ellos. Realmente ellos son lo que son y son la imagen que son porque la industria pirata se dedicó a hacer juguetes de ellos, no de otra manera. Claro, y porque son ídolos del pueblo, ¿no? O Sí, sea. totalmente. Entonces aquí está, por ejemplo, este Cantinflas torero, porque Cantinflas en sus inicios, aparte de que le hacía el cirquero, también se metía en las plazas de toros, hacerle como a los forcados. Este es Hard Plastic. Aquí Está su estilo bajelita ese. lo bonito de estos luchadorcitos es que son tres moldes para crear un luchadorcito. O sea, muchos dirían, ay, qué baratija, pero no, en realidad son tres moldes que hacen un solo juguete, ¿no? Entonces ya requiere cierta complejidad, ¿no? Hacer tres moldes para crear un solo luchadorcito articulado, ¿no? Por decir así. Digo, no se le mueven los brazos, pero sí es articulado, Claro. ¿no? Yo Entonces. quería ver si nos podías dar algunos otros tips para, bueno, para la nueva generación de coleccionistas, que, o sea, cómo orientarlos a qué empiecen a coleccionar, ¿no? O cómo cuidar las piezas. Yo creo que realmente, como también tú dijiste, lo verdaderamente valioso viene desde antes de los 80, o sea, de los 80 para atrás, no de los 80 para adelante. Porque realmente, incluso la última gran generación de coleccionismo sí fue Star Wars, pero la primera colección, la primera colección, la de todavía Jabba Hutt, Claro. con su pipa y esas cosas, pero realmente, realmente, o sea. Después de eso se ha vuelto nada más un marketing, una masividad. No, no, yo les recomiendo que no tiren su dinero comprando así juguetes a lo que está en ediciones platino y todas esas cosas. Ahorita siguen saliendo todos los días, hay ediciones de especiales de todo, de lo que Claro. quieras, hasta de los helados, de lo que quieras, del Tipo un zapato. Transformers, ahora que salió la película de esos Ultimate, ¿no? Ándale. Para transformarlos, y eso te cuesta 2,000 pesos. Y con eso te compras mejor una pieza que ya tiene 40 años antes de historia y que en realidad tiene un valor, ¿no? Sí, totalmente. Y como ahorita te ponen ahí desde el principio, desde que acaba casi la película, te ponen ahí como coleccionalos todos, ¿no? O sea, que no te falte ni uno, ¿no? Entonces ya también te queda una necesidad de que si no tienes el rojo, el azul, el verde, y te falta el amarillo, y te falta el naranja, y así. Realmente no, antes el coleccionismo realmente sí era de culto. Yo prefiero que se claven, como tú dices, que se claven en juguetes antiguos. De calidad, de las marcas clásicas como Marklin, Taiyo, Plastimarx, y de las mexicanas, pues hay unas de oro, ¿no? O sea, Cipsa, Lili Leli, Jugarama, todas esas, Montecarlo también, No, y hablar de ellas que aparte tenían unas patentes importantes, como Cipsa tuvo la de Barbie, ¿no? sí, totalmente. Jugarama pues tuvo las de Pop y las japonesas. Lili Leli tuvo también los aventureros de acción, ¿no? O sea, tuvo los Exacto. G.I.O.s, o sea, fue la Tuvo única. todo Star Wars, también lo tuvo, Ajá, o sea, sí, hacían. lo cañón de eso es que tuvo las dos licencias de las empresas como que más peleadas de Estados Unidos. O sea, Exacto. tuvo una licencia de Hasbro y tuvo una licencia de Mattel, una sola empresa mexicana. Y eso es un Claro. orgullo, o sea, Lili Leli llegó a tener los aventureros de acción y también tuvo la señorita y la Bárbara, ¿no? Realmente. Entonces realmente lo que sí les recomendamos es obviamente, y los juguetes tienen que ir a buscarlos, o sea, no van a ir a ustedes, no, o sea, si ustedes andan todos los días en bazares y que van y les hablan y que te dicen, oye, ahí en Veracruz hay un señor que colecciona esto, tienen que ir a buscarlo y ahí es donde encuentran el oro, ¿no? O Y que a fin sea. de cuentas es una buena inversión, ¿no? Yo les quería recomendar que, bueno, la limpieza es un tema muy delicado, ya que la gente se pone a, no sé, lo voy a limpiar con gasolina blanca, le voy a echar alcohol para ahorrarse el trabajo de en realidad darle una buena restaurada. Y no, mejor déjenlos como están si no saben limpiar un juguete porque lo podrían dañar con el solo hecho de tallarlo con jabón y agua, ¿no? Sí, mucha gente que no sabe realmente la valía de los juguetes han llegado con nosotros, con mi papá, a venderles juguetes,
que los acaban de repintar o los rasparon para venderlo. Y en serio, muchas veces mi papá hasta le dice, ¿sabes qué? Mejor ya no te lo voy a comprar. O sea, si no le hubieras hecho nada, no te lo hubiera comprado. Pero como llegaste y lo raspaste y luego lo pintaste, ya no vale nada. O sea, algo, por ejemplo, un tren alemán muy bonito, el que lo ve en el bazar va y medio lo raspa y lo pinta, y ahí es cuando lo arruina todo, ¿no? Claro, le solda las piezas sueltas. Sí, todo totalmente. Eso. Entonces ahí es donde, sí, cuando vayan a limpiar sus piezas, que sean muy, muy cuidadosos con eso. Una brochita, sacúdanle el polvo, un trapo seco, lo que se le pueda mover, y punto, ¿no? Y todo catalóguenlo, ¿eh? No, no sirve de nada una colección que no está catalogada. Si no, ustedes no hacen un registro de todos los días, de lo que compran, de qué compran, a quién se lo compran, cuánto les costó, al final va a ser un mar de cosas ahí y no va a tener ni pie ni cabeza su colección. El chiste de su colección en algún momento es coleccionar y en algún momento compartirlo con la demás gente. Claro. Es lo que, pues esa virtud que tuvo mi padre, ¿no? De realmente coleccionar, acumular y de repente pues ya compartirlo con la gente. Y compartirlo, porque dicen que una colección que no se muestra pues es una colección muerta, ¿no? Sí, no, de nada sirve, o sea, tú imagínate, de nada sirve que llegue ahí tu mamá o tu abuela ahí a tu casa y te diga, ay, qué bonita está tu colección. Pues no, o sea, como que pues, está padre, así te dicen, está bonito, pero no realmente no. Mi papá dice que el coleccionismo es una enfermedad. Yo sí le creo. Sí, ¿no? Pero que solo se cura compartiéndola. Entonces realmente eso ténganlo presente. O sea, en algún momento el coleccionismo puede ser llegar a ser una enfermedad mortal. O sea, mi papá se gastaba todo su sueldo, iba todos los fines de semana, todos los días compraba. Y en algún momento pues ya no tenía rumbo, ¿no? Hasta que realmente ya se convierte en un sueño y lo compartimos con la gente, pues él como que se cura de ese mal, ¿no? Porque ya crea un patrimonio para México, ¿no? Pero de otra manera, pues nada, se empieza todo a acumular ahí como loco. Y el chiste es en algún momento poder compartir esa colección con mucha gente. No, y aunque sea, o sea, comprar piezas, pero tenerlas en su vitrina bien, o sea, bien limpiecitas, sí, claro, así. No. Con su explicación, hasta si quieres que parezcan de museo y no tener nada más cantidad y guardadas en cajas, ¿no? Sí, como decimos, pocas piezas, mejores, de más calidad y todo registrado, ¿no? Todo catalogado, saber qué tienes, saber qué no tienes y saber que tú, el coleccionista, tú eres la clave de tu colección. O sea, tú eres el que sabes dónde están las cosas, cuánto valen. ¿Qué armita va con cuál? Totalmente. Todo. Y también la historia que va detrás de eso, ¿no? Oh, es que un día ya no iba a ir al bazar y me levanté medio tarde, fui y justo vi una pieza allá abajo de un mueble y esas son las que valen realmente. Claro. O sea, yo me levantó con mi papá a no sé, de cárcel o a cualquier bazar así locochón a las 5 de la mañana. Que incluso van hasta con lamparita y ahí es donde encuentras el tesoro, ¿no? Sí, cuando menos te lo esperas, sí, ¿no? Sí, o manejar 6 o 7 horas a Veracruz, a ver un señor y allí escondido entre sus porquerías, ahí tiene una cosa impresionante, ¿no? Ahí claro. Es donde tienes que ir a buscar los tesoros, ¿no? Por eso el chiste de ir a buscar los tesoros y ir a buscar estas reliquias es lo fascinante, ¿no? Claro, es la emoción que te mueve, ¿no? Lo que te hace despertarte temprano y decir, a ver qué me encuentro hoy, ¿no? Totalmente, totalmente. Y no porque no encuentres nada, pues se pierde el chiste, ¿no? Sí, no. Y más bien, a veces lo que más cuesta, o a veces también puedes manejar 8 horas y llegar y ver una porquería, ¿eh? O sea, nos ha tocado manejar 6 horas, llegar a un depósito y decir, es pura porquería, ¿no? Y que la gente luego también te miente, ¿no? Y te dice, no, es que estos son de mi papá y no, tal vez eran de su hijo, pero pues, trata de verte la cara. Bueno, pues nosotros queríamos agradecerte la invitación aquí al Museo del Juguete y espero no sea la última vez, ya que tenemos muchas más cosas que compartir. Y pues bienvenidos, cuando quieran, venir al Museo del Juguete Antiguo México, estamos aquí en la Colonia de Doctores, abrimos todos los días, pueden visitar ahí nuestro blog, nuestro Twitter, nuestro Facebook, y pues ahí se van enterando de muchos eventos. Ahorita estamos teniendo la exposición de Cantinflas y la de Barbie, y pues más Hunter, cuando quieran, bienvenidos aquí a Museo. Gracias, compartimos el mismo gusto por este hobby y estamos difundiendo el coleccionismo en México. Nos vemos, sigan coleccionando.